Bueno, amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y ya terminamos con lo que es la carrera heroica. Y pues aquí tenemos a lo que es el nuevo dragoncito. Tú no, no. Hasta para allá, ya saben que lo conseguimos. No conseguimos su skin, pero sí conseguimos al dragón. Aquí lo tenemos, noble dragón super. Una dragoncita bastante. A mi parecer, decente. No es un dragón que me desagrade. Me gustaron sus elementos. Como lo voy a decir, tampoco es como que sea el mejor dragón así. Pero a mí me gusta, así que vamos a ponerlo pues por acá en un hábitat. Miren, vamos a ponerlo en este hábitat. Y vamos a subirlo de nivel hasta lo máximo que podamos. Que espero que sea un buen nivel. Aquí está. También ya empezó la otra isla, pero ahorita se lo voy a grabar aparte. Ahorita ya saben, es la review del pequeño dragoncito. Mejor dicho, dragoncita. Así que vamos a irlo subiendo. Si ustedes tienen un nombre para el dragón, sería bastante genial que me dijeran cuál es el nombre que quisiera que llevara este dragón. Y pues en el próximo video se lo pondremos. Vamos aquí a aumentarle su nivel. Vamos a ver qué ataques tiene. Energía fósil, garra gigante, espada de luz. Ok. Vamos a subir el nivel hasta lo máximo que podamos. Aquí está su segunda etapa. Como ven, ahí está en su forma. Es una dragoncita no tan grande. Está de hecho pequeña, se ve pequeña. Ok, vamos a subirlo de nivel. Vamos, más, más. Ahí está, nivel 15. Perfecto, perfecto. Vamos por ese nivel 20. Y a ver si lo podemos subir hasta nivel 30. Que no recuerdo cuánta es la comida que necesito para el nivel 30. Pero bueno, aquí está ya en su etapa adulta. Aquí podemos desbloquear su skin. Como se darán cuenta, pues la skin pues no la conseguimos. Tampoco es como que fuera para mí lo más importante. Pero bueno, ahí está. Con su primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Aquí están sus estadísticas y lo que genera. Bueno, vamos a irlo alimentando. A ver hasta dónde podemos llegar con ella. Aquí, vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Nivel 25, nivel 26, nivel 27, nivel 28, nivel 29. Y no creo alcanzar el nivel. Ah, no, sí. Nivel 30, ahí está. De noble dragón. Ahí está, noble super dragón. Ha alcanzado el nivel 30. Nos costó 4 millones y algo de comida. Ya se me había olvidado cuánto, pero bueno, ahí está. Tiene lo que es 33. 33.711 y 6.275 de poder. Y por aquí tiene energía fósil, garra gigante, espada de luz y viento de hojas. Bueno, vamos a ver qué ataques le podemos entrenar después. No lo voy a poner a entrenar ahorita porque obviamente la tenemos que poner a enfrentar. Vamos aquí, solamente tratar de no equivocarnos. Tenemos energía fósil. Muy bien, eso está bien. Ese ataque está bastante decente. Puño de guerra. Más, clarividencia más. Y hechizo malvado. Ok, está bien, está bien, está bien. Son ataques decentes para entrenar. Así que ahora vamos a probarlo en lo que son las arenas. Ya que para esto era que no había avanzado. Así que vamos aquí a ponerlo. Y si ven ahí el nombre del dragoncito nieve, lo vuelvo a comentar. No, no es hack, no es hack, amigos. Esto lo agarramos en un directo de broma. Porque sé que hay muchos nuevos, lo dirán. Muchos que son nuevos en el canal podrían decir que sí. En fin, vamos aquí a avanzar. Vamos a poner aquí a lo que es el pequeño Golden Freezer. A ver, ok, este equipo está bien. Este equipo está bien. Pero vamos a asegurar esto. Vamos a asegurar, ya saben, aquí hay que asegurar las batallas. Más que nada, vamos a aumentarlo aquí con lo que es el potenciador. ¿Para qué? Pues para que prácticamente esto ya esté ganado. Así que vamos a avanzar por aquí. Contra. Ok. Ok. Necesitamos metal, necesitamos fuego. Yo creo que este combate, vamos a luchar. Se tenga primero el noble dragón invernal, sí que nos va a quitar bastante, pero lo voy a enfrentar con el mismo dragón invernal. Y una vez que nos quitemos al dragón invernal, ya podemos ocupar lo que es el dragoncito. Bueno, vamos aquí. Vamos a poner aquí al dragón invernal, ahí está, el pequeño Golden Freezer. Vamos a poner esto en velocidad por 2. Ok, yo creo que todavía no lo alcanza para vencerlo. Vamos a ver qué dice por acá, dolor arcaico. Ahí está. Ya sabemos, a darle pues victorias al dragoncito. Un pequeño empujoncito a esta dragoncita. Aquí está, aquí está. Vamos a hacer energía fósil, a ver cuánto quitan. Esto está potenciado, 1700. Ok. Por aquí viene el pequeño dragón Kratos. Vamos a hacer garra gigante, me parece. Y nosotros vamos a hacerle energía fósil. Adiós, pequeño dragón Kratos. No, todavía no, todavía no. Hacemos 19.000 de daño. Ok, ahora sí, energía fósil y lo vencemos. Ahora viene lo que. Uf, a ver si no nos vence. Espero que no nos venza.
No nos va a vencer. Vamos a hacerle energía fósil. Perfecto, hay que tener en cuenta eso, que no nos vayan a vencer al dragoncito en las arenas, porque si no, ya saben, tenemos que pagar para recuperarlo. Y pues no. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, carga aquí el combate. Y este combate que viene lo veo difícil. Si este combate está difícil, así que vamos a pasar. Este está bastante fácil, así vamos a poder luchar. Vamos. Ahí está. Vamos a cambiar lo que es por. Aquí está el dragón, la dragoncita. Vamos a poner viento de hojas. Como les digo, no es el mejor ataque, o sea, no es el ataque más fuerte. Van a cambiar. Sí. Ok, aquí nos va a hacer crítico. Así que vamos a cambiarlo. Porque si no, nos van a vencer al dragoncito y se va a acabar la review. Perfecto. Aquí lo vamos a vencer con el pequeño Golden Freezer. Que me encanta. Esta skin, para que vean si me gusta. Me gusta este dragoncito. Las anteriores skins, pues no me han gustado. Pero esta sí, o sea, sí es genial. Es genial esta skin. A esta sí no le tengo objeción. Vamos a poder a ver si no lo venzo por acá. Sí, ya lo vencí. Rayos. Bueno, no importa, no importa. Es para que esté viendo a la dragoncita. Combate ganado. Combate ganado. A ver si no subimos tan rápido de copas. Que si vamos muy rápido de copas, como que perdía el chiste. Yo creo que va a ser un combate perdido para así seguir ocupando. Ok, aquí mire, voy a hacer un poquito de trampilla, pues vamos a ayudarle. Muy bien, aquí necesitamos algo a este dragoncito. Vamos a ir con la dragoncita. Ahí está. La verdad es que no me gusta mucho su diseño. Ya se los había comentado. No me gusta tanto el diseño. Por eso tampoco fui por la skin. Al final no me terminó por convencer. Yo tenía pensado ir por la skin y un poquito más lejos. Pero es que no me terminó por convencer esa skin. Yo dije, bueno, con la skin ya se ve mejor. O sea, para mí, a mi diseño, no se ve tan bien la dragoncita. Y dije, bueno, con la skin ya mejora. Pero después de me puse a analizar un poco y dije, no, es que ni siquiera con la skin mejora. Para mí. Ya cada quien dice su diseño, si está bien o no. Y por aquí subí ya de copas. Maldición. No he subido de copas. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir este cofrezazo. A ver qué nos dieron. Ahí están. Token. Ok. Dragón helado. Perfecto, perfecto. Por aquí puede hacer otra vez este combate. Sí, vamos a hacer este combate. No va a estar difícil. Como les digo, me mantuve en esta arena. De hecho, me estaba. O sea, tenía el equipo principal y estaba subiendo. Y dije, no, hay que bajar copas. Y por eso puse un equipo amarillo. Porque subía, o sea, las copas iban subiendo con el dragón que dejé. Digo, con el equipo dragón de lo que era el dragón. ¿Cómo se dice? Dragón ensueño, dragón nieve y dragón. Dragón invierno. Ellos estaban ganando copas. O sea, ya estaba casi a nada de llegar otra vez a lo que es la otra arena. Y la otra arena, lo que pasa es que no puedo ocupar ahí heroicos. Y no podíamos ocupar a lo que es la dragoncita. Por eso pues decidí bajar copas. Y aquí lo tenemos, pues ten en cuenta. Es un dragón decente. Ahorita ni siquiera está entrenado. Y está bastante, bastante bien. A mí en lo personal me gusta bastante esta dragoncita. Y aquí, yo creo que aquí perderíamos para hacer otro combate. Porque si no, vamos a pasar. Pero es que creo que sería igual, ¿verdad? Sería igual. ¿Por qué sería igual? Porque perdemos o no perdemos, pues vamos a pasar de todos modos. Tengo que pensar. Vamos a seguir ocupando todavía nos falta otro. Pero primero vamos a ver aquí las pruebas. Me parece que en las pruebas no tenemos nada. No tenemos nada perfecto en las pruebas. Está bien, está bien. Vamos a ir a lo que es aquí las ligas. Que aquí tenemos pues tres combates. Vamos a cambiar a este equipo. Vamos a cambiar a este dragoncito. Lo que es la dragona. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está. Perfecto, perfecto. Y vamos a ir de este modo. Creo que sí puedo ir de este modo. A ver si no encuentro dragones que realmente me hagan un counter bastante, bastante fuerte. Ok, de combate. Vamos a ver. Ahorita lo vamos a cambiar. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Vamos a lo que es energía fósil, o sea, energía confiable. El ataque más fuerte que tiene ahorita. Este dragoncito va a perecer. Ahí está. Vamos a ocupar garra gigante. Le hizo 26.000. Y en el siguiente ataque vamos a vencerlo. Pero nos va a matar el dragón en sueño. Pero ahí está. Vamos a vencerlo. Perfecto, perfecto.
Aquí viene, pero hay que tener en cuenta que pues el dragoncito tiene semeros, o sea, pues, no está casi, casi nada entrenado, y los otros pues están en rango, o sea, están como en el mismo rango, pero con A más. Y aquí también hace bastante, hace un crítico, pero no importa porque tenemos aquí al también dragoncito en sueño y le hacemos hipnosis y listo, ya está, ya está. Está bastante bien, o sea, el dragón, como les voy a decir, no me parece un mal dragón, de hecho me parece un dragón decente. Que para cualquier persona pues le vendría bien. Aún así no es como el diseño es lo que no me gusta. Vamos aquí a hacer estrellas. Ok, estrellas ninja. Perfecto, perfecto. Vamos a hacerle un ataque. Vamos a cambiar. Y vamos a ir, por favor, un dragoncito energético. Un ataque de energía fósil. Y viene este, obviamente. Ya sabía que venía este dragonzote. Vamos a poner a lo que es el dragón en sueño para hacer una aurora boreal. Muy bien. Vamos a hacerle otra vez aurora boreal. Y ahí viene otra vez. Ahí viene otro dragoncito. Que me va a vencer. No, no, no. Vamos a poner lo que es otra vez el dragón silvestre. Vamos a hacerle aquí un ataque crítico. Y ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo. Ya sea, esto es un poco de trampilla. Le ayudamos al dragoncito de la review. Pero hay que tener en cuenta que el dragoncito pues no tiene rango, no tiene un rango, apenas con trabajo tiene C menos. Así que aquí están, vamos a hacer último combate. Y ya en el último combate de las arenas, ahorita lo hacemos. Lo voy a repetir, se me hace que está bastante bien el dragón, no, no me molesta. Miren este. Yo creo que voy a hacer aquí, a ver si le puedo ayudar un poco para asegurar lo que es la victoria. No iba a salir un ataque crítico. Y ya con esto aseguramos la victoria. Perfecto, perfecto. Y puede seguir atacando. Pero en fin, me vendrá bien. Tal vez en alguna próxima arena y demás. Así que por eso les digo, tampoco es que no me desagrada. Yo quería asegurar el dragoncito y pues ya lo aseguré. Bueno, ya lo tenemos, mejor dicho. Lo aseguré ya para que no me rebasaran y demás. Yo obtuve lo que son los otros dragoncitos. Ese dragoncito legendario que estaban dando. Que yo no lo tenía. Y eso me vino bastante, bastante bien. Ahí está, viento de hojas. Y perfecto, ya con esto terminamos. Ya prácticamente casi, casi terminamos la review de este dragoncito. Lo voy a decir, es un dragoncito que me parece bastante, bastante bien. No, su única debilidad son los dragones con primer elemento primario. Como la mayoría de los dragones. Ya saben que solamente hay dos dragones con elemento puro. Al inicio, que tiene ventaja, o sea, bueno, no ventaja, mejor dicho, sino que le pueden hacer counter a estos dragoncitos. Y por acá vamos a saltar este, la verdad, sí está un poquito difícil. Este está muy fácil, vamos a buscar una pelea, pues, un poquito más equilibrada. Miren, por ejemplo, este combate. Vamos allá. Y este sería su último combate que va a tener el dragón. Vamos a hacer golpe astral. Aquí nos va a hacer cristal de Deus, un ataque bastante, bastante fuerte. Pero bueno, vamos allá, pequeña dragoncita. Energía fósil. Sí, es la vieja confiable en esta porque los ataques puros están potenciados. Vamos a hacer otra vez energía fósil. Vamos, vamos, destruye ese noble dragón tierra. No existe el noble dragón tierra, pero deberían de poner así cada dragoncito de cada elemento, como una variante, ya saben, de los que es el dragón puro y todo esto, así deberían de hacer dragoncitos. Pero bueno, aquí ya lo vamos terminando. Adiós, adiós, pequeño dragoncito puro. Perfecto, perfecto. Y vamos a subir de nivel, ¿verdad? Vamos a subir de arena. Sí, tenía que ser, tenía que ser. Así que ya había subido de arena. Y como se dan cuenta, pues no tengo muy buenos dragones. Por eso no había subido tanto. ¿Y dónde está mi dragoncito? ¿Dónde está mi dragoncito puro? Que lo tenía por ahí, subido con estrellas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O estará subiéndose? No, pero ¿cómo va a estar subiéndose si...? ¿Qué rayos? ¿Dónde está mi dragón? O al menos que lo esté cruzando, creo que se está cruzando. Me parece que sí está cruzándose, por eso no aparecía. Esto, en fin, en fin. Ya por acá voy a empezar a subir de nivel a mis dragones. Y miren, ahí están. Perfecto, con 3 estrellas. Voy a empezar a subir ese dragón. Cuando tenga comida, pues lo subiría a lo que es el nivel 30. Para ya pasar también de esa arena y continuar con subiendo las arenas, porque la verdad es que he estado atascado por no tener dragoncitos competentes. Bien, amigos, pues llegamos al final de esta review. La verdad, el dragoncito pues me gusta. Está bastante bien, está bastante, bastante bien. Espero que lo hayan conseguido. Si no, pues que sad, ni modos. Pero está bien, a mí me gusta.
Yo creo que le vamos a sacar provecho al dragoncito y en algún momento pues nos servirá. En fin, por el momento me despido y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Gracias y adiós.